Reciba un cordial saludo de mi general de brigada, Nelson Roaño, director de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, quien después hace llegar a su persona los saludos más cordiales, igualmente del comandante general del ejército. La Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, que es una institución de nivel superior, cuya misión es formar oficiales en el grado de subtenientes, así como también oficiales especialistas. De acuerdo al Plan General de Enseñanza 2016-2017 de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, pues se tiene previsto realizar una marcha final por algunos cantones como Macas, Huyo, Tena, desde el 4 de septiembre al 9 de septiembre. Esta actividad netamente está orientada a que los futuros oficiales del ejército ecuatoriano pues conozcan un poquito su territorio, conozcan la realidad que viven los diferentes cantones, así como la realidad geográfica, social de las diferentes ciudades que van a visitar. Y también pues fomentar en ellos el amor a la ciudadanía, al servicio a la comunidad y al prójimo. Queremos invitar a toda la ciudadanía a que nos acompañen el día lunes 4 de septiembre a las 8 de la noche en el Parque Central. Estaremos llevando a cabo una obra de teatro denominada Fiesta del Cenepa. En esta presentación también vamos a contar pues, con la presencia de un grupo de danza de acá de Morona, quienes nos van a colaborar para hacerle un poco más vistoso la presentación y el paso de la Escuela Superior Militar por este cantón. Martes 5 a las 8 de la mañana tenemos previsto realizar la ceremonia cívico-militar, y para ello queremos hacer la invitación a las autoridades, a la población en general, a los estudiantes, a las instituciones, para que nos acompañen. Esto se va a llevar a cabo en el Parque Central a las 8 de la mañana, la ceremonia cívico-militar. Cabe recalcar también que habrá una conferencia alusiva a lo que es el cantón Umbrona. El día martes 5 a las 11 está previsto en el estadio de fútbol un encuentro deportivo con el equipo de fútbol de Macas, un representante de Macas contra la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. En la noche, a partir de las 8 de la noche, vamos a tener un encuentro con el equipo de básquet de acá de Macas representativo en el Coliseo de Deportes. Estas son las cuatro actividades que vamos a realizar durante este periodo del 4 al 9 de septiembre para, después de la visita acá en Morona, pues continuar con lo que es Huyo y otros cantones que tenemos previsto.